El sufismo es la parte mística, si se quiere, esotérica del Islam. Aparece más o menos en el siglo VII, siglo VIII, en el Medio Oriente, por supuesto. En un primer momento, el sufismo respondía a un espíritu panteísta. Sin embargo, por ser una corriente espiritual muy abierta, comenzó a recibir influencia de muchas, a beber agua de muchas fuentes, del cristianismo primitivo, del hinduismo, del budismo, del neoplatonismo, y comenzó a cobrar otras formas, otras maneras de interpretar la realidad y la vida espiritual. Pero en definitiva, lo que sí permaneció y permanece en su espiritualidad es la idea y la comprensión del otro, de la realidad, del mundo como una expresión de la propia divinidad. Es decir, en todos ellos, en todo el universo que nos rodea, hay una expresión fidedigna de la divinidad. Entre las figuras más resaltantes del sufismo, tenemos por supuesto a Rumi, Omar Khayyam y a Ibn Arabi, que es de quien voy a compartir unas líneas. Hay un aspecto de la cultura sufí que a mí me llama poderosamente la atención y tiene que ver con la danza derviche. Esta danza se trata de unos hombres que giran, que van girando en torno a sí mismo, con una mano mirando hacia el cielo, la palma de la mano mirando hacia el cielo y la otra mano, la palma mirando a la tierra. Ellos comienzan a girar y entran en una especie de trance. Los más despistados que intentemos hacer este baile, muy probablemente no soportemos ni siquiera los primeros minutos cuando ya estamos cayendo en brazos del vértigo, de la náusea y probablemente de las ganas de vomitar. Sin embargo, estos hermanos realizan este ejercicio espiritual luego de un proceso de preparación, de disciplina, que los lleva a entrar en la embriaguez de la divinidad sin las confusiones propias de aquel que está mareado. Y digamos, es el aspecto que a mi juicio es más resaltante de este ejercicio espiritual. En todo caso, quiero leer algunos fragmentos de un libro de Ibn Arabi llamado Tratado del Amor. Y es precisamente lo que quiero compartir, porque hay allí ciertos aspectos de la racionalidad que me parece importantes meditar y tratar de llevar a la vida cotidiana, porque sin duda esto nos va a brindar otra manera de ser y estar en el mundo. Cuando nuestra relación con todo lo que nos rodea está permeada por la idea de que hay allí, como diría Meister Eckhart, chispas del ser, es decir, chispas de Dios, sin duda alguna nuestra relación va a cambiar, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con todos los que nos rodean y con todo lo que nos rodea, porque sin duda el sufismo contempla absolutamente todo lo que rodea al hombre e incluyendo al propio hombre como una especie de respiración de la intimidad del corazón de Dios. Y sin duda esto nos da otra perspectiva para ser y estar en el mundo, para relacionarnos con otro, a partir de una racionalidad más sensible, más amorosa,
puesto que cuando contemplamos, y aquí la palabra clave es esta, o una de las palabras claves, contemplación, cuando contemplamos todo a partir del hecho de que eso contemplado comparte esencia con Dios, sin duda la relación cambia. La relación cambia y al cambiar la relación comienza a cambiar la realidad. Así que comparto con ustedes esta lectura del Tratado del Amor de Ibn Arabi. Un libro que nos enmarca en una concepción del amor francamente interesante y que sin duda me ha causado un impacto muy, muy profundo. Digamos que no ha sido una concepción que ha permeado en mi vida, pero sin duda es una reflexión constante, ya que nos muestra un camino de mayor apertura hacia el otro, independientemente de quién sea el otro. Y creo que tanto en la lectura de este libro del Tratado del Amor de Ibn Arabi, como en la filosofía sufista, podemos hallar sin duda alguna un camino para la tolerancia, para el respeto, para recibir al otro, independientemente de quién sea este otro, con un corazón verdaderamente abierto. Espiritualidad que sin duda es compartida por el verdadero cristianismo, por el cristianismo que bebe directamente de la fuente del Evangelio y que no es otra fuente que la misma que comparte la Iglesia Católica. El amor es esa relación que atañe tanto al hombre como a Dios, aunque nuestra ciencia ignore esta relación. Porque el amor es saboreado, pero su esencia permanece incomprendida. Dios mío, oh Dios mío, ¿acaso no es asombroso? Las razones del amor me revisten de su esencia con el hábito de los modelos opuestos, como lo presente y lo ausente. El mismo ser de Dios se basa en el amor. Él que ve en nosotros como en Él, sin que seamos principio de analogía. Perdóname, oh Dios mío, mis palabras sobre el amor, porque me expreso a veces para darte las gracias. He amado mi ser esencial, con ese amor que el uno tiene hacia el dos. El amor así engendrado es natural y espiritual, pero también es amor divino. Palabras de luz y de guía a propósito del amor que fueron relevadas en las palabras del Corán. Me has preguntado sin que yo haga, no obstante, comprendido a qué amor, a qué razón debía referirse tu pregunta. El amor tiene un principio que mi ciencia verifica, excepto el amor del Señor, que no tiene igual. El amor tiene un principio, pero no tiene fin, salvo el amor natural. Dos amores que no puedes describir una vez que has saboreado lo que ambos son, pues no pueden sufrir ni fin ni deficiencia. El fin del amor humano es realizar la unión de dos espíritus, la unión de dos cuerpos. Pero querer como fin la unión con el misericordioso solo puede ser efecto de un puro sacrilegio. También la excelencia del amor es el efecto de la excelencia. Si sigo incapaz de representármelo, mi alma ignora entonces a aquel que yo quiero, porque su representación está llena de pruebas. La existencia es una letra cuyo sentido eres tú. Dios en este mundo es mi única esperanza. La letra tiene un sentido, y el sentido de esta letra es Él que en ella está. Pero fuera de este sentido, el ojo no puede contemplar cosa alguna. Por su naturaleza original, el corazón oscila entre la morada y el sentido de esta letra. Nadie comprende el poder divino. Sin embargo, bajo otro aspecto lo hemos contenido. No soy yo quien lo afirma, sino una revelación que nos viene de Dios
y esta palabra divina engloba este sentido. Dios es verídico y así en el ser humano mora. Por eso en él depositó medida y equilibrio. La esencia de mi ser es la de su forma, pero esta palabra que Dios reveló, solo él la entiende. Dios es tan grande que no hay cosa que se le asemeje. Nada es otra cosa que él, y aún más, esta es él. Solo así el ser puede ver la irrealidad de otro. Por aquel que comprende, en verdad es Dios. Pues solo Dios ve a Dios, discierne bien mis palabras para poder reconocer a quién se dirigen y de quién emanan.